Estamos viviendo la edad de oro del baloncesto español y los títulos conseguidos por todas las selecciones en los últimos veranos han convertido a nuestros equipos en un referente social de valores y superación. Auténtico modelo forjado a base de esfuerzo en el que el talento se ha unido a un meticuloso plan de entrenamiento y mejora continua para conseguir los resultados. Ya hace años que estamos buscando fundamentalmente detectar el talento de cada uno de los jugadores, de cada uno de los atletas. Ahí sí que hay un mínimo de que cuando seleccionamos jugadores o jugadoras, pues los seleccionamos por sus capacidades físicas o por sus capacidades técnicas y también en los últimos años por sus capacidades competitivas. Desde la Fundación Tripartita queremos transmitir que en materia de formación para el empleo, la competitividad surge de la competencia, de la capacidad de hacer bien un trabajo, y es la mejora de la competencia de cada trabajador el objetivo que perseguimos. La calidad en el trabajo surge de la competencia excelente, y esta de la formación. La competitividad es un atributo imprescindible para mejorar los resultados y en los últimos años se ha convertido en una seña de identidad de las selecciones nacionales de baloncesto en España. Una competitividad que se depura y se da forma a través de un entrenamiento integral que va más allá de la práctica deportiva. El entrenamiento, como entendido, de tal hora a tal hora, todos juntos, el equipo técnico, todos reunidos, y luego yo ya no vuelvo a tocar el piano, tocar el violín, hasta que vaya otra vez a la academia. En nuestro deporte y al nivel que estamos, en todos los aspectos, no podríamos alcanzar las metas que realmente tenemos. Cuando hablamos de metas a alcanzar en el mundo del trabajo, en el mundo profesional, el desafío es continuo y los procesos de aprendizaje deben atender esa continuidad. Igual que un profesional del baloncesto requiere continuidad en su proceso de entrenamiento, que incluye aprender lo nuevo, todos los profesionales lo exigen. Deberíamos contemplar el tiempo que cada jugador emplea en aprender nuevas técnicas, tanto individualmente como en equipo, para darnos cuenta de que la excelencia en cualquier trabajo pasa por esforzarse y aprender continuamente. El trabajo en equipo, la superación y el compromiso con un proyecto común han sido valores que han marcado el método FEP y su aplicación al terreno deportivo. Este es un deporte pues que es fundamental la evolución individual, porque en ese aspecto estamos nosotros defendiendo esto uno a uno, pero que sin los compañeros no conseguiremos nada. Es lo que entonces sí que está ayudando a que con menos medios de jugadoras, y también tenemos los habitantes que tenemos y luego estamos compitiendo pues contra Estados Unidos, que estamos compitiendo contra grandes países, pues nos ha llevado a que donde no llegamos con técnica en ciertos momentos, cada vez más,
pero sobre todo con capacidades físicas, estamos llegando con valores. Estamos llegando con esa dinámica de grupo que difícilmente hay un solo partido que cualquiera de nuestras selecciones o cualquiera de nuestros equipos no compiten a lo máximo. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores orgullos que puede tener el deporte español. La idea de máxima competencia, de excelencia en el trabajo, es algo que debemos extender a todos los trabajos. Cuando se analiza la trayectoria de la selección española de baloncesto, comprendes que su éxito es el éxito de un equipo de profesionales que mejoran continuamente porque aprenden a solventar nuevas dificultades. En ese equipo hay especialistas en marketing, fisios, entrenadores, psicólogos, pero también hay administrativos, especialistas en limpieza, en montaje de eventos. Ser campeones del mundo solo se consigue con equipos múltiples que son excelentes porque se preparan permanentemente. La formación para su empleo es la clave de su carrera de éxitos. Orgullo del deporte español y referente para la sociedad en su conjunto, la Federación Española de Baloncesto tiene entre sus principales actividades exportar su método de trabajo a múltiples disciplinas para conseguir ayudar en el cambio y la mejora de nuestro país. Aspecto, el secretario de Estado, Jaime Elizabes, que ha repetido muchas veces que la selección española tiene como un contrato no escrito con la sociedad española. Y también es un orgullo pues, que la selección de fútbol, que acaba de proclamarse tan brillantemente pues, campeona del mundo, ha repetido que en ciertos momentos pues, se fijó como modelo en la dinámica que se conseguía con la selección de baloncesto. Un contrato con la sociedad que hoy se refuerza gracias al acuerdo que la Federación Española de Baloncesto ha alcanzado con la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, para promover el entrenamiento y la búsqueda de tus propios talentos para conseguir el desarrollo de habilidades y lograr los objetivos de miles de trabajadores. Un acuerdo que se basa en los mismos valores y que propone un modelo de desarrollo personal que nace del deporte, pero que puede tener aplicación en todo ámbito económico y productivo. Ahí hacemos un diagnóstico y eso sí que es método FEP. La Fundación Tripartita trata de explicar que la clave para cualquier profesional es aprender continuamente. Los desafíos que en el deporte, en el trabajo se dan cada día exigen estar entrenados para cambiar. Ese entrenamiento se lleva a cabo aprendiendo cada día lo que cada persona necesita. Todos los miembros de la selección lo hacen y por eso son campeones. Desde la Fundación queremos transmitir a los trabajadores que si quieren tener éxito, incorporen el aprendizaje continuo a su actividad. El orgullo personal y de equipo surge de la competencia y esta del entrenamiento y del aprendizaje continuo en el trabajo.